Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Añan de Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Reflexionamos el capítulo 18 de Hechos de los Apóstoles. Nuestro programa anterior sobre el capítulo 18, versículo 1, que nos ubicaba en el lugar después de Atenas, ahora Corinto. Después de esto, decía, refiriéndose a toda la actividad que tuvo Pablo en Atenas, principalmente el discurso en el Areópago de Atenas. Entonces, ya Guatallima, ya vamos a otro lado. Pablo siempre, se dan cuenta, en movimiento continuo. Y Pablo dejó Atenas y fue a Corinto. Hemos presentado y hemos dicho que era Corinto, una ciudad portuaria, una ciudad que también estaba bastante metida en el sentido de lo que era la inmoralidad sexual, de todo lo que significaba también el hedonismo, en fin, como es una ciudad portuaria. Peajina la Corinto, pea la bella Cañande, pero también que le hacía una competencia bastante fuerte a la misma capital, que era Grecia, de Grecia, que era Atenas. Entonces, una ciudad muy bien edificada, digamos así, con mucho movimiento, con muchas actividades, y hacía que ciertamente encontremos todos estos otros elementos propios de una ciudad. Pablo sabía, por una parte, que no había personas de todo el imperio que pasaban por Corinto. Una iglesia fuerte podía tocar vidas en todo el imperio. Él sabía que Corinto sería una ciudad difícil, pero no solo estaba interesado en plantar iglesias donde creía que era fácil. Bueno, aquí entonces, que las personas que pasan, esta es una de las cosas interesantes que tiene Pablo en su mente y en su cabeza. Ahí lo siguiente, bueno, con ciudad, cuán importante tenés. Allá voy, competencia nada más y nada menos que la capital. Es un puerto por donde pasan tanta gente. Japeaya y Puponamo y Yuemana. Pasan muchas personas. Están las Arby, entonces ya piensa. Ay de mí si no evangelizara, famoso, ¿verdad? De Pablo. Ay de mí si no evangelizara la Shenda Eirona Mombe Uiro. De cualquiera me va a llevar peñan de Chara. O me eva que oreja peñan de llana, o que cuabo que peñan de reco, senda e no encendamos. Bueno, entonces, claro, cuanto más él pudiese predicar,
cuanto más Él pudiese hacer llegar la verdad de Jesucristo, es lo que justamente anhelaba y tenía en su corazón y en su mente. A operar entonces, Pablo sabía muy bien que había personas de todo el imperio que pasaba por Corinto, de todo el imperio. Si todo el imperio está pasando por Corinto, porque es una ciudad portuaria importante, quiere decir que si él aquí va a tener una iglesia fuerte, una iglesia bien formada, entonces va a ser también esa semillita que luego se irá expandiendo. Upeñan de Yeshua y Curipeña Moñepurumo con Hechos de los Apóstoles. En los primeros capítulos, cuando la iglesia comienza a difundirse, y eso era con la muerte de Esteban, ¿se acuerdan? Con la muerte de Esteban, ¿qué había sucedido? Y justamente comienza a abrirse la iglesia. ¿A quién? Y se abre a las otras realidades. En el capítulo 8, nosotros teníamos esa presentación muy superficialmente, de cierta manera, muy por encima, pero que nos habla de esta realidad. Saulo aprobó la muerte de Esteban. Ese mismo día se desencadenó una violenta persecución contra la iglesia de Jerusalén. Todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y de Samaria. Se dispersaron, ¿viste? Todos, menos los apóstoles. Bueno, esta es una forma de presentar a un hombre uña de pea, pe, ña moñe puno esteoma o iguri, la vida cristiana, la primera comunidad, los apóstoles, los discípulos del Señor. Oñe bueno, oñe un poti, cuay, ojo cárcel, ave, ague, o manomo y vete, o yucamo y gato y vete. Y es nada más y nada menos que la muerte, ¿verdad?, de Esteban, después de todo su discurso, de toda su presentación. Jaupea Pablo y cuaponae, que el hecho de predicar, el hecho de hacer conocer a las otras personas la teología de Jesucristo, en este caso la buena noticia, cato este entonces ha llevado mi otro ojenduta ahí, o ya pues sacata ahí. Y bueno, y eso es lo que después van a presentar como el elemento de prédica. Y así, como en capítulo 8, ¿verdad?, versículo 2 teníamos, se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria, ahora también nos hace entender. Encontró justamente en este lugar de Corinto, que es una ciudad portuaria muy importante, personas que después harían ese mismo trabajito de hacer expandir la iglesia naciente. Volvemos enseguida con Yande Yarañe en Nuevo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Hoy nosotros estamos reflexionando sobre el primer libro de los Reyes. Estamos en el capítulo 11, versículos 4 al 13. En la vejez de Salomón, sus mujeres le desviaron el corazón hacia otros dioses y su corazón ya no perteneció íntegramente al Señor su Dios, como el de su padre David. Salomón fue detrás de Astarte, la diosa de los sidonios, detrás de Milcom, el abominable ídolo de los amonitas. Él hizo lo que es malo a los ojos del Señor y no siguió plenamente al Señor como lo había hecho su padre David. Fue entonces cuando Salomón erigió sobre la montaña que está al este de Jerusalén un lugar alto dedicado a Quemosh, el abominable ídolo de Moab, y a Milcón, el ídolo de los amonitas,
Y lo mismo hizo para todas sus mujeres extranjeras que quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Queridos amigos, Navegina llevala y Bahía Ñandella Jaizaba, a pesar de esa grandeza y de esa sabiduría que había demostrado en este bebé Tañañé Ponayepa de Salomón. Pero aquí también se nos está presentando entonces la debilidad del hombre. Peangaipa, ayepa, oña, peña, denenon, debe, jina, añan, denda, ya, yesa, pe, ay, no, en qué momento, entonces, ña, po, eta, cumbaraca, ya, isa, lleva, o po, eta, tabe. Y eso es entonces lo que aquí la palabra del Señor hoy nos está diciendo. Pero te pensas que en el sentido también una vez, de que en ña, po, eti, para poder salir y reaccionar. Porque miren entonces cómo el autor sagrado está describiendo esta situación de Salomón. Porque dice, entregó su corazón, el corazón a otros dioses, ya no le perteneció íntegramente al Señor. Acá tú estés coñandeye y coayepa, la yarecorombe te y peñandeñe, dividido, partido. Entonces ya no podemos jugarnos totalmente por el Señor. Y esto es entonces lo que el autor sagrado nos está inculcando y nos está enseñando. Peñangarecoque, porque podemos considerarnos sabios, podemos considerarnos como Salomón, pero si no estamos atentos, con los ojos abiertos, también podemos caer. Ya hay señande, o ala inuhame. Y ahí está el mal, porque nos olvidamos del Señor, que venían de Yara, y vamos detrás de otros dioses, dioses del mundo, dioses que nos desvían de los verdaderos valores que el Señor nos pide vivir. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de nosotros y no nos deje caer en la tentación. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. La llevará a feliz término. Me conoces bien, no necesitas preguntar. A ti nada te puedo ocultar. Sabes todo de mí. Me amas así. Esto es lo que soy, pues de ti nací. Es tu amor, de donde vengo y a dónde voy. Y es que de antes de nacer me consagraste a ti. Tú me soñaste a mí. Y mi corazón inquieto estará mientras no acepte al fin esta verdad. Que en mi vida hay un propósito eterno. Me has creado para ser lo que has soñado. Eres tan fiel que llevarás a buen puerto la obra que en mí comenzó, la que tu mano diseñó. Nací para ser una canción de amor.
pues de ti nací. Es tu amor de donde vengo y a donde voy. Y es que de antes de nacer me consagraste a ti. Tú me soñaste a mí. Y mi corazón inquieto estará mientras no acepte al fin esta verdad. Que en mi vida hay un propósito eterno. Me has creado para ser lo que has soñado. Te has soñado y eres tan fiel que llevarás la voz. Viaje espiritual Italia Medjugorje con la Fundación Nyantejara Nye'e. Del 28 de junio al 14 de julio del 2024. Sumérgete en la belleza natural y la profunda energía espiritual de destinos sagrados mientras exploramos la fe, la devoción y la conexión espiritual. Destinos sagrados y visitas especiales. Padre Pío, Santa Rita de Cassia, San Francisco de Asís, Roma, Pompeya, Virgen de Loreto, Medjugorje, Venecia, Santuario de María Auxiliadora, San Juan Bosco y otros lugares santos. Nuestro viaje está cuidadosamente diseñado para ofrecerle una experiencia enriquecedora, desde visitas a lugares sagrados hasta momentos de reflexión y oración. Cada día está lleno de oportunidades para conectar con tu fe y espiritualidad. Alojamiento de alta calidad, guías experimentados y acompaña el Padre Víctor Luis Cabañas. Reserve su lugar hoy mismo y únase a nosotros en este viaje que dejará una huella perdurable en su alma. Para más detalles e informaciones, contáctese al 0981-414-866 y el 0972-191-525. Cuando estás en tu casa, te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. ¡Baje mi colan de música! Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía. Controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el pacto de confianza. MGO. Queridos hermanos, seguimos con Nyantejara Nye'e, Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando desde el capítulo 18, Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, y principalmente el versículo 2. Cuando vemos Nyantejara, ¿verdad?, que Pablo dejó Atenas en el 1, se va a Corinto, ya hemos descrito, ¿verdad?, cómo es Corinto,
Corinto, una ciudad muy importante, una ciudad comercial. Y aquí, dice, allí encontró a un judío llamado Áquila, originario de Ponto, que acababa de llegar de Italia con su mujer Priscila, a raíz de un edicto de Claudio que obligaba a todos los judíos a salir de Roma. Pablo fue a verlos. Bueno, hasta ahí entonces llega este versículo 2, y Pucupona hoy, o sea, tiene algunos elementos muy importantes. El hecho de encontrarse con un judío que se llama Áquila, también se encuentra aquí ciertamente con su esposa, con su mujer, Priscila, y luego, ojo en la víspera, ojo en la víspera, él se encuentra aquí en Corinto. Pablo siempre cuando llega tiene algún punto de referencia. Normalmente se va a las sinagogas, en el caso de Atenas también sale a la calle, corre en mí. Quiere decir que Pablo era un tipo bastante curioso, un tipo bastante, ya es medio aceleradito, lleva hoy samba, el escuaco, a ver, hay de mí si no evangeliza, diga tú y se apuesta, lleva, diga tú y la señe en guina, a ver, estamba, hay cuaje, estamba, peñan de yarome, eva, ecuese, llevamos sarambianas, ecuaje, caja, te lo veteaba. Es interesante, ciertamente, que Pablo es un, ya es un converso, un neoconverso. Y entonces, normalmente es así, ¿verdad? Ese que me medio, y tú ya le iré a llevar a mí a convertir. Es como que tienen inconscientemente, parece un tiempo perdido. Va, él allá, pues, es un tiempo que es perdido, un tiempo que dejé en el vacío y yo, ah, allí esa cosa, añe convertirse, ah, allí esa cosa, va, va, peña, ya lo llevo a hacer. Entonces, pues mañana de mi neoconverso, y tú ya cuevo, mira, o poco ese peña de ya, le dice, va, eso, púrenme, oh, ya posee, va, y peor, ya posee, cuá, llamo. Está bien, Dios tiene el tiempo para cada uno, pero es un aspecto bastante interesante y es bastante. En este caso, en el caso de Pablo, es lo que parece que le da mucha fuerza, porque él es un judío, él es un fariseo, él mismo cuenta en las cartas a Opeya de Satanina cómo su fariseísmo está muy fuerte en su vida, él cree, se aferra a eso, pero al mismo tiempo, o sea, yo creo que era, cuando él se convierte al cristianismo, cuando él entiende que es lo que Dios había revelado por medio de Jesucristo, él es un tipo que comienza a inquietarse de una y de otra manera. Inquietarse en el sentido de que hay de mí si no evangelizar. Ese tiempo que he perdido, ese tiempo que no he aprovechado, ese tiempo que yo no entendía, que estuve en la oscuridad, con allí esa cosa, porque peñan de yara o pocoyen, con allí hay cual que hace BM, va a peñan de yara o pocoyen, y va a crecer. Así arecoina ave señe ame, arecoya prito uma lleva. Añamindo urire hay cuarire veña de yaro lleva se, coan ayuja y cuave ebe. Y eso es lo que estamos viendo aquí, ¿verdad? Entonces Pablo, que va a la sinagoga, habla con sus hermanos, les quiere convencer, les dice, les habla. Peñan de yara se iba de cueñan de umagüe, umiango, oye, ya poma de cue veñan de yara, Jesucristo rubive. Eso es lo que le está presentando, ¿verdad? Y así continúa. Continúa con esta fuerza importante para seguir evangelizando y para traer la buena noticia de Jesucristo a sus hermanos. Ahora nos encontramos en Corinto, pero en Corinto, en esta oportunidad, solamente nos dice, y directamente ya en el versículo 2, allí encontró a un judío, a un judío. Normalmente hay ojo la sinagoga cuérabe, pero goanga de iña de pea directamente, pero te está contando, nos está diciendo que se encuentra con Áquila. Y Áquila es un judío y te pone también de dónde es originario, del Ponto. Te cuenta también cuál era la situación de Áquila en ese momento. Es una persona que estaba llegando desde Italia con su mujer Priscila, a raíz de un edicto de Claudio
que obligaba a todos los judíos a salir de Roma. Aquí entonces hay un edicto. Entonces son elementos interesantes que dentro de la historia, este emperador Claudio, que obliga a los judíos a abandonarse. Entonces ahí, claro, cuando Claudio hace este edicto, lo encontramos a Áquila, que tiene que salir corriendo con su mujer Priscila. Y es con estos personajes, o con estos dos, con esta familia, o con estos esposos, que Pablo se encuentra. Y ahora va junto a ellos. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa, te hallás. Porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. ¡Baje Picolan de música! Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía. Controlando el juego o la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el pacto de confianza, MGO. Queridos hermanos y hermanas, en la catequesis de hoy reflexionamos sobre el vicio de la tristeza. Se trata de ese estado de ánimo que todos llegamos a experimentar en algún momento de nuestra vida. Se presenta como un sentimiento de abatimiento y de aflicción constante y está ligado a una experiencia de pérdida de algo o de alguien. Podemos distinguir dos tipos de tristeza. Por un lado está la tristeza que lleva a la salvación si se vive según la fe, porque nos impulsa a mirar nuestro interior, nos inspira el dolor y la amargura de haber pecado, colocándonos así en el camino del arrepentimiento y en la esperanza de recuperar la amistad con Dios. Pero por otro lado, tenemos otra tristeza, aquella tristeza que, si nos descuidamos, puede convertirse en una enfermedad del alma, como un gusano que corroe y destruye el corazón. Nos hará bien, pues, combatir esta segunda tristeza, esta enfermedad, con la fe en la resurrección de Cristo, que nos colma de esperanza, de gozo y de paz. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. El próximo domingo, celebramos la Jornada Mundial del Enfermo. Pidamos a María salud de los enfermos por todos los que sufren, para que sepan poner su confianza en Dios, experimentando la alegría de saberse amados por Él. Que Dios lo bendiga y la Virgen Santa los cuide. Muchas gracias. Dominus vobiscum. Sit nomen Domini benedictum. Eterni nostro in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amén. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos.
Conoces mis defectos, me sabes de memoria. Caminas cada paso aquí. Conoces mis manías, conoces mis pecados y cada marca que tengo en mis manos. Tú me conoces porque tú me has creado. Tú me conoces como hija, tú amado. Vengo a entregarte toda mi vida. Vengo a entregarte hasta lo que no te doy. Vengo a entregarte toda mi alegría, todo mi camino te y sabes cada día lo que hoy. Hoy tengo que entregarte lo que no me animo, y eso que me duele hoy te lo entrego a ti. Porque tú eres mi rey, mi salvador. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos nosotros con Yande Yarañe, Nuevo Testamento. Nosotros nos encontramos aquí entonces con este capítulo 18. Estamos en el versículo 2 y decíamos que Pablo se encuentra con Áquila, que es originario del Ponto, y es aquí donde Pablo se va a encontrar con estas dos personas, con Áquila, originario del Ponto, que acababa, esto es lo importante que nosotros tengamos en cuenta, de llegar desde Italia con su mujer Priscila. Pero te da un dato más que para nosotros también es muy importante. Dice que fueron expulsados de Roma por Claudio, el emperador, que le obligaba con este decreto a todos los judíos a salir de Roma. Bueno, entonces Roma de por sí era el centro cultural, ciertamente político y económico del mundo romano.
y fue destino también, como siempre nosotros conocemos, las grandes Ñandeya Ecoanga, las grandes metrópolis, ¿verdad? En aquel tiempo Roma, que era el centro. Entonces muchos visitantes aquí tenían emigrantes de las provincias también conquistadas. Oye, güey, yo estaba hoy mío, y cuase, güey, Roma, ¿verdad? Roma inmortal. Y entonces también los judíos. Aquí entramos más a hablar de los judíos, porque el capítulo 18, versículo 2, nos habla de este tal Áquila, que estaba justamente en Roma, y por este edicto, después de Claudio, tienen que volver a su ciudad. El pueblo judío entró en contacto oficial y amistoso con los romanos ya en tiempo de los macabeos, y gracias a esta relación se fue constituyendo paulatinamente una comunidad judía en Roma. Imagínense, ya en tiempo de los macabeos. Así, esta comunidad fue la única que tuvo una cierta importancia en la parte occidental del imperio, y de la que nos ha llegado también abundante material literario, es decir, de los judíos que estaban en ese lugar. Pero atención, pero los judíos no siempre fueron bien vistos dentro de la capital del imperio, es decir, en Roma. En Roma, en el 139 a.C., fueron ya expulsados de Roma, probablemente como reacción a la expansión de los cultos orientales y a causa del proselitismo judío. Entonces, atención, 139 a.C., de Roma, por todo este proselitismo, su forma de ser, etcétera, etcétera. Eso fue en tiempo de Tiberio, así como mencionan los historiadores de ese tiempo. La expulsión de unos 4.000 judíos en edad militar, enviados a luchar contra los bandidos de Cerdeña. El problema que plantean estas fuentes es que no concuerdan también en los detalles, por lo que no existe un consenso respecto a las causas. Va a ir el año Mosén, güey. Y también no se sabe bien qué es lo que pasó en ese 139. ¿Cuáles fueron al final estos detalles y la finalidad? Pero algunas de las cosas que nos presentan eran por cuestiones económicas, cuestiones sociales, cuestiones religiosas, los problemas económicos, las ideas apocalípticas, la sublevación de esclavos, proselitismo religioso, o sea que es tan como causan, era la oñemosenicuay de Roma. Y después nosotros seguimos y miramos un poquitito, porque estamos hablando aquí del emperador Claudio y los judíos en Roma, porque esto más o menos está sucediendo en el año 50. Y claro, cristianismo, Pablo, justamente coincide demasiado bien. O sea, históricamente, Ñande y Catula ya es Shaina. Este versículo 2, cuando dice, allí encontró a un judío llamado Áquila, originario del Ponto, que acaba de llegar a Italia, con su mujer Priscila, a raíz de un edicto de Claudio que obligaba a todos los judíos a salir de Roma. Y entonces Pablo va y se encuentra con ellos. Bueno, al comienzo, la relación que hay entre Claudio y los judíos es una relación. Y bueno, como siempre nosotros decimos, cuando uno comienza las relaciones, siempre ya es aponada, etcétera, etcétera. Pero después de los años turbulentos que representó el reinado de Calígula para el pueblo judío, el comienzo del imperio de Claudio, se les abría con buenas perspectivas. Ya es agüés. Siempre entonces, este cuya es ya, escoa buena, barre bien, ya es. Y así entonces se le ve como una buena perspectiva para el pueblo judío. Muñe Buenuta y Guayina. Ahora que Calígula había ya muerto, ¿verdad? Toma el poder Claudio, y el papel desempeñado también por Agripa en la ascensión al poder del nuevo emperador le puso la
ampliación de su reino con la anexión de Judea y de otros territorios, así como la concesión de un consulado. Es decir, oye, bueno, más hoy quemato y cuay dentro del mismo imperio. Pero un detalle importante: a pesar de la amistad con un miembro de la aristocracia judía, las fuentes nos transmiten dos medidas tomadas por ser emperador contra los judíos de la capital. Entonces, una prohibición con las siguientes palabras: como los judíos habían aumentado en número de modo que debido a su cantidad habría sido difícil expulsarlo de la ciudad sin haber provocado disturbios, les permitió seguir viviendo según sus costumbres, es decir, de sus padres, pero sin embargo les prohibió reunirse. Bueno, esto es entonces lo que encontramos aquí ya como un edicto dentro de Roma. Volvemos enseguida con más Ñandi Yarañe e Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Si conoces a algún cristiano, o si eres cristiano, de seguro has escuchado la palabra evangelio como un resumen del cristianismo, conectado a frases como Dios te ama o Jesús murió por tus pecados. Pero con el paso del tiempo, las palabras religiosas como evangelio tienden a perder su poder y su significado se vuelve muy familiar. Tomemos un momento para redescubrir lo que esta palabra tan importante, evangelio, significa para los escritores de la Biblia. Evangelio es una traducción del verbo hebreo biser y del sustantivo besorá. El equivalente en el griego del Nuevo Testamento es evangelion, que es una palabra compuesta. Eu significa bueno y angelion significa anuncio. Todas esas palabras significan buenas noticias, pero ¿qué tipo de noticias? En hebreo, biser es lo que llamaríamos una noticia nacional o un anuncio del gobierno. Como cuando el rey David escucha a un mensajero biser que su ejército fue victorioso en batalla, lo que significa que él continuaba reinando en su trono sobre el pueblo de Israel. Y luego que David muere, su trono es traspasado a Salomón, su hijo. Y cuando él es instaurado como rey en Jerusalén, un heraldo anuncia la besorá de que un nuevo gobernante está a cargo. Pero luego de la muerte de Salomón vienen una serie de reyes quienes son malas noticias, cuya corrupción lleva a la autodestrucción de la nación. Es por esto que el profeta Isaías anunció las buenas noticias de que un día el Dios de Israel vendría como el rey cósmico a confrontar a todos los reinos corruptos y violentos y a restaurar su dominio sobre todas las naciones. Y es así que cuando Jesús de Nazaret entró en la palestra pública, él dio cumplimiento al evangelio de Isaías cuando anduvo anunciando el evangelio del reino de Dios. Jesús decía que Dios estaba restaurando su reino sobre su pueblo Israel y sobre todas las naciones. Y era Jesús mismo quien lo estaba haciendo. Ahora, el evangelio de un nuevo rey significaba una nueva forma de vivir. Jesús dijo que vivir en el reino de Dios significaba seguirlo a Él al dejar la espada y buscar la paz a través del perdón radical y de la generosidad aún hacia tus enemigos. Sus buenas noticias requerían que las personas tomaran una decisión. Es por eso que Jesús llevó su evangelio a Jerusalén para confrontar a los reinos violentos y corruptos de sus días. Pero Él los desafió de una manera muy sorprendente, con el poder del generoso amor de Dios. Mientras Jesús era ejecutado por sus enemigos, Él recibió su corona y fue burlado como un rey falso. Pero Él mostró la verdadera autoridad como rey al perdonar a sus torturadores. Jesús fue quien estuvo a cargo ese día, dando su vida por los pecados de los demás. Y luego, unos días más tarde, todo cambió. Jesús se levantó de los muertos como el rey verdadero, cuyo amor es más fuerte que la muerte. Él se apareció a cientos de sus seguidores y les dijo que esparcieran el evangelio, que toda la autoridad en el cielo y en la tierra ahora le pertenece. Y ellos compartieron estas buenas nuevas por todo el mundo antiguo. Lo hicieron al escribir los cuatro relatos de la vida de Jesús, que son el evangelio.
Es decir, narran la historia de cómo Jesús trajo el reino de Dios, cómo Él vivió por los demás y murió por sus pecados, y cómo luego fue levantado de entre los muertos. Los seguidores de Jesús también compartieron las buenas noticias simplemente hablándolas. Es por eso que Pedro y Pablo, o Priscila y Aquila, viajaron por todas partes compartiendo ese anuncio real. Mientras que pudiera parecer como que los gobernantes de este mundo son quienes están a cargo y pueden hacer lo que quieran, las buenas noticias son que el Jesús crucificado y resucitado es el verdadero Señor del mundo, el verdadero Rey de toda la creación. Y en el reino de Jesús las cosas son diferentes. Aquí es donde los verdaderos líderes son siervos, porque los últimos son primeros y los primeros van al final de la fila. Es donde los hambrientos son saciados y los desvalidos son recibidos, porque el amor es la realidad más poderosa del reino de Dios. Y estas buenas nuevas no son fáciles de creer. Suena como una locura la primera vez que lo oyes. Pero algo pasa mientras las personas cuentan la historia de Jesús y empiezan a vivir como si Él realmente fuera el Rey del mundo. En ese momento, este evangelio se convierte en las mejores noticias que alguna vez hayas escuchado. Burger King presenta su nuevo sándwich de bondiola de cerdo. Bondiola. Mira cómo se desmecha. Mira, apareció un chanchito. Y esta salsa, barbacoa. Otro chanchito. Cebolla deliciosa. Morrón asado, delicioso. Se van sumando. Nueva Bondiolita King. Disfrútala en Burger King. Señor, aquí está mi vida. Hoy siento lágrimas brotar de este sucio corazón. Aquí estoy como una oveja perdida. Oh buen pastor, mi alma en ti quiere hoy reposar. Háblame en el desierto de mi vida, las penas sangran más la herida. Quiero saber que aquí está. Renuévame, dame un corazón sencillo, dispuesto a amar. Quiero mi vida cambiar. Te busco en el cielo, te busco en el mar. Quiero sentirte en este viento que roza mi alma y mi piel. Por valles oscuros anduvo mi ser. Enséñame, oh buen maestro, tu camino encontrar. Háblame en el desierto de mi vida, me siento solo sin salidas. Quiero saber que aquí estás. Háblale a este corazón quebrado y tanto te ha crucificado. Quiero mi vida cambiar. Habla.
no sangra más la herida. Quiero saber que aquí estás. Renuévame, dame un corazón sencillo, dispuesto a amar como un niño. Quiero mi vida cambiar. Háblame en el desierto de mi vida. Me siento solo y sin salidas. Quiero saber que aquí estás. Háblale a este corazón. Quiero mi vida cambiar. Háblame. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo, en Ñandeyarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñandeyarañe, Canal 25, primer canal católico del país. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe, Nuevo Testamento. Estamos viendo un poco sobre este edicto, ¿verdad?, que Claudio decía. Bueno, posiblemente la problemática que nosotros encontramos aquí, algunos judíos denunciaron, escuchen bien esto, la introducción de la secta ya cristiana en sus propias sinagogas ante las autoridades romanas, ya la judío hoy, o denunciar a los cristianos. Porque recordemos, el cristianismo nace dentro del judaísmo. Jesús era judío, los apóstoles eran judíos, Pablo era judío, ¿entiendes? Solamente ellos están diciendo, nada, venía cumplima lo que Dios había prometido. Y entonces, no se descarta, atención, que acusaran a los cristianos de considerar a Crestus como basileos, es decir, como rey. Ah, peará problema en la famoso rey. Más bien por Cristo, allá va, Crestus. Y en ese tiempo la diferencia entre judíos y cristianos no era clara, porque son judíos, cristianos, por lo que las autoridades consideraron este problema como interno dentro del judaísmo. Los disturbios continuaron de tal modo que llegaron hasta oídos del emperador, que este tomó cartas en el asunto. Esta vez Claudio tomó medidas de castigo mucho más duras que en el año 41 mediante un edicto de expulsión. Ahora, ¿qué judíos fueron afectados por el edicto? ¿Fueron expulsados solo los provocadores de ambos bandos, los judíos y los judío-cristianos? ¿Y los disturbios causados en alguna sinagoga o todos los judíos, como indica Hechos de los Apóstoles, como decíamos, y estamos viendo nosotros aquí, el capítulo 18, versículo 2. Entonces, esta respuesta que tenemos que dar, no podemos darla con tanta seguridad, según un poco la historia. Hay algunos textos que la mayoría entienden como la construcción de que había tumultos, ¿verdad? Pero tumultos limitados, internos. Peñañeina es judío a cristianismo, el tal Crestus, el resucitado. Y entonces, Claudio ordenó realmente la expulsión de los provocadores de los disturbios de ambos bandos, tanto de los cristianos como también de los judíos, los cuales habrían causado conflictos en una o más sinagogas. Siempre ellos se reunían todavía en las sinagogas. Todavía no existen los templos, las iglesias.
cristianas, ¿verdad? Todo era la sinagoga. Ellos lo que están haciendo es interpretar. Incluso todavía no existen los libros sagrados del Nuevo Testamento. Pablo incluso todavía no está escribiendo cartas, o tal vez ya en este tiempo ya está pensando, ¿verdad? Él ahora está fundando recién las iglesias, sino que comienzan los tumultos con estas dos iglesias, digamos así, o dos bandos, mejor así, dos bandos dentro del judaísmo. Aquellos que van detrás de tal Christus, Cristo, Basileus, y los judíos entonces, siempre del Antiguo Testamento. Ahora, en este caso serían expulsados los provocadores cristianos, entre los que se encontrarían también Áquila y Priscila. Pero una expulsión general de todos los judíos en este tiempo, unos 40.000, sería difícil de entender jurídicamente, pues una parte de ellos ya tendría la ciudadanía romana. O sea, 40.000 judíos en ese momento hay en Roma, que ya tenía la ciudadanía romana, ¿verdad? Y iba a ser imposible expulsarlos. Entonces, por eso que este edicto tiene mayor razón, esto de Claudio. Humío, crease tumulto, ave, nebra, fuera, 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 goy. Entonces, tal vez es aquí donde entra Áquila y Priscila. Ahora, estos, si ya tenían ciudadanía romana, impediría que fueran desterrados por medio de un decreto general. La medida de Claudio fue simplemente una medida policial y local para restablecer el orden en la capital del imperio. Así, entonces, como una serie de cosas que ellos van tomando y van asumiendo. Cuando nosotros estamos hablando una medida policial, el añade ya Eina, estamos diciendo directamente que aquí, ante la situación de disturbios, vengo amba, ego andica, tú y la bellapó. Ah, entonces, peñémosse, pero peñémosse de una manera olímpica, con un decreto, digamos, policial. Entonces, no en una forma general. Eso es entonces lo que posiblemente aquí tenemos con Claudio, con Áquila y con Priscila. Y son estos dos personajes que están volviendo a Jerusalén, o mejor, a Corinto, porque ellos se están encontrando en Grecia, con Áquila y con Priscila. Y así Pablo se va ahí y se reúne con ellos. Allí encontró a un judío llamado Áquila, originario del Ponto, que acaba de llegar de Italia, con su mujer Priscila, a raíz de un edicto de Claudio, y ahí está. De ese edicto nosotros acabamos de hablar, que obligaba. Aquí se pone, dice, a todos los judíos, pero en realidad tendría que decir entonces a aquellos judíos medio rebeldes, lentos, sino que estaban causando tumulto, oñora y no es igual en forma interna, judaísmo, cristianismo. Y entonces Claudio os soluciona de esta manera, policialmente, dale, pejo a vender lo que veis. Muy bien, queridos amigos, vamos concluyendo nosotros el día de hoy nuestro estudio bíblico y les dejo la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más ñan de Yarañe, Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa ñan de Yarañe, con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.